Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos pascuales, para que al celebrarlos llenos de alegría, nos protejan y nos salven con fuerza perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, a las alturas y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda todo cuanto le piden en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Buenos días con todos. Es viernes y nos encontramos al final casi de esta jornada. Es llamativo, ¿verdad? Porque en el idioma inglés, cuando usted le quiere expresar un sentimiento fuerte a una persona, usted le dice, oh, I love you. Y ya está, porque no quedamos con el I love you. Si algo no que lo amas bastante, dice, oh, I like you. No, me gustas, ¿no? Pero sin embargo, en el idioma español, nos damos el lujo de medir los niveles de amor. Me agradas, me simpatizas,
Te quiero, te aprecio, te amo. No a todo el mundo uno lo ama. A unos uno lo quiere, a otros lo aprecio, a otros lo estimo, a otros lo quiero, a otros lo amo. En ninguna parte del Evangelio el Señor dice, a unos los vas a querer, a otros los vas a estimar, a otros los vas a gustar, a otros los vas a querer y a unos pocos los vas a amar. El Señor en el Evangelio dice el día de hoy, amén. Amen y amen. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Pero qué es amar? Amar no es otra cosa más que darlo todo, sin esperar nada a cambio. Una vez me decía un amigo, mira, es fácil dar la vida por tus amigos, es fácil dar la vida por tu papá, por tu mamá, es fácil dar la vida por tus hijos, por tus hermanos, porque saben que son parte de ti. Pero qué difícil es dar la vida por el que te ha engañado, el que te ha ofendido, el que te ha maltratado. Qué difícil es dar la vida por aquel vecino que te hace guerra. Qué difícil es dar la vida por el compañero de trabajo que tanta bronca te tira. Qué difícil es amarnos los unos a los otros. Pero el amor es una decisión. El amor es un acto de la voluntad. Yo le digo a mi corazón, tú vas a amar. Yo mando a mi corazón y le digo, tú vas a amarlo, te guste o no te guste. ¿Cómo se llama en el matrimonio? Yo voy a estar contigo cuando estés bien. No, también cuando estás mal. Yo voy a estar contigo cuando estás sano. No, también cuando estás enfermo. Yo voy a estar contigo solo cuando eres rico. No, también cuando estás pobre. El amor es una decisión. El amor es un compromiso, el amor es una elección, el amor es una decisión. Amar sin medidas, y decía Madre Teresa de Calcuta, y amar hasta que te duela. El Evangelio dice el Señor, ¿qué sentido tiene ser buenos con los que son buenos contigo? Hasta los paganos hacen eso. Ustedes ya no son mis conocidos, ya no son mis vecinos, ya no son mis paisanos, ustedes son mis amigos. Porque quiero saber qué piensas, quiero saber qué haces, quiero saber qué hay en tu corazón. Un amigo no tiene pena de ir donde el otro y decirle, hermano mío, amigo mío, así está mi corazón. Un amigo es el que entiende, el que escucha, el que acoge, el que perdona. Y ese es Dios con nosotros. Y Dios nos envía a hacer lo mismo con los demás. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que somos prejuiciosos. Nos metemos ya la idea en la cabeza, porque me contaron que esa persona es así, así va a ser para siempre. Conoce a esa persona. ¿A usted no le ha pasado que de repente usted va a conocer a alguien y dice, no, no me cayó bien? De entrada no me cayó bien, no, 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 algo no me convenció. De repente usted lo comienza a conocer, lo comienza a conocer, y al mes, a los 2 meses, dice, wow. Qué equivocado yo estaba. Eso es amar. Amar es recibir a esa persona sin prejuicios, sin ideas. Amar es entregarse. Amar es donarse. Incluso amar es morir a uno mismo. Finalmente dice el Señor, lo que ustedes no se dan cuenta es que yo los elegí a ustedes. Ustedes piensan que ustedes vienen a rezarme a mí, dice el Señor. Ustedes piensan que ustedes vienen a la misa porque les hace falta. Pero dice el Señor, yo te llamé a ti en este momento, por algo, para algo y con algo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pregúnteselo usted mismo y respóndaselo a usted mismo. Porque al final, nadie tiene más amor que queda la vida por sus amigos, amándonos los unos a los otros, sin ver color, lengua, raza, apariencia. El Señor siempre está con nosotros. Señor, ¿qué quieres de mí? Que se amen los unos a los otros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos por nuestra Santa Madre, la Iglesia, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo, Cardenal Dolan,
por todos aquellos que nos guían en la fe. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros líderes civiles, por nuestros gobernantes, que todas las decisiones que tomen sean para el bien y el bienestar de los pueblos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos aquellos que se dedican a la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, todos aquellos que se encuentran trabajando por el bienestar de los demás, incluso arriesgando sus propias vidas, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por tantos maestros, por tantos estudiantes que no han parado de comunicarse y estar en contacto los unos con los otros, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por ustedes que se encuentran en casas, a veces aburridos, angustiados, desesperados, que el Señor sea su alegría y su paz. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las intenciones de Gabriel Ordóñez, Manuel Cabrera, Matthew Pesantes, y por el eterno descanso de Pablo Mocha, Teresa Mocha, Manuel Pablo Mocha, René Enríquez, Robinson Pinzón, Juan Barreto, Luz Acoto Urgilés, Juan Quesada y Wilmer Alejandro Guncay, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. En un momento de silencio, presentémosle al Señor todas nuestras oraciones y necesidades. Dios Todopoderoso y Eterno, recibe nuestras súplicas en este día en que clamamos tu amor y tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad a tus dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Nos ponemos de rodillas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de tus sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unos anuncios rapidito, ¿verdad? Hoy a las 12 del día vamos a comenzar nuestra novena a la Santísima Virgen María, María Auxiliadora, que la fiesta la celebramos el día sábado 24 de mayo. Entonces hoy, domingo 24 de mayo, perdón. Hoy comenzamos la novena a la Virgen María Auxiliadora. Y también pues esta noche que se nos junte, hoy es una noche de oración, de alegría, de encuentro, de compartir, para desestresarnos un poco y olvidarnos de esta pandemia que tanto estragos nos ha ocasionado. También recuerden que este domingo, a partir de las 11, se va a repartir comida, tanto cruda como cocinada. Y a partir del día lunes, si todos seguimos las reglas y las recomendaciones, la iglesia ya estará abierta solamente para rezar. Aún no hay misas, entiéndalo bien, no hay misas. La iglesia está abierta solamente para rezar. Tiene que venir con mascarillas y guantes. Por favor, si se siente enfermo, quédese en casa, que es lo más recomendable. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Padre nuestro San José, ruega por nosotros. Amén. Feliz día a todos. Dios les bendiga. Hacer venir